Bienvenidos, bienvenidas a Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. Yo soy Javier Taveras. Nuevamente estamos aquí para tratar de llevarles las informaciones más completas con la mayor objetividad posible, pero sobre todo con el más alto sentido humano. De servicio para el pueblo, como siempre, Noticias al Punto a esta misma hora por Luna TV, Canal 53, en todos los sistemas de cables tradicionales, además de los sistemas de canales digitales, tanto en la República Dominicana como en otros países. Muchos televidentes que tenemos diariamente en Estados Unidos y obviamente a través de YouTube, la cantidad de televidentes que nos sintonizan por ahí, y a cada uno de los suscriptores, de los más de 220 mil suscriptores que tenemos, vaya y conviértase en esta gran familia. Imagínese usted cómo se ven más de 220 mil personas en un lugar, pues así estamos nosotros creciendo día tras día. Eso lo agradecemos a todos ustedes, los que nos escriben a través de las diferentes redes sociales, la gran cantidad de seguidores que tenemos en Instagram. Es un privilegio que usted nos elija a nosotros para enterarse de lo que pasa en el país y obviamente a nivel internacional. Pasamos de inmediato a los titulares. En Dajabón exigen acceso a agua potable segura. Continúan los conflictos por proselitismo a destiempo. Ni los burros pueden caminar por la condición de la carretera en Río Limpio, provincia Elías Piña. En nuestro vecino país, Haití, hay un brote de cólera. En la República Dominicana hemos estado tratando de cuidarnos y obviamente las autoridades han hablado, han dicho de diferentes procedimientos para evitar que el cólera llegue a la República Dominicana. A propósito, una joven de 32 años de edad vino desde Puerto Príncipe hacia la provincia Altagracia, en el este de la República Dominicana. Esa joven con cólera es el único caso que se ha oficializado. Sin embargo, le ha costado más de $1,000,000 la atención a esa joven haitiana. En el caso del cólera, uno de los principales puntos para evitar es el consumo de agua y alimentos seguros. Es lo que dicen que hace falta en diferentes comunidades de Dajabón. El agua potable es un sueño, el agua potable segura es una quimera. Ellos hacen un reclamo a las autoridades para poder obtener la salud, mantener la salud en esa zona fronteriza con el peligro del brote de cólera que está afectando el vecino país. Veamos. Pues porque aquí todo el mundo pagamos nuestra agua. Aquí todos tengamos meses que no nos dan nada y es todo seco, no hallamos cómo bajar los baños. Nos estamos pudriendo aquí en APA, que se dé cuenta que después el plan 1 está pudrido, no hay cómo bajarlo. El agua potable, la falta de la misma, es la anulación de un derecho universal. Debe haber acceso a agua potable y este debe ser designado, es responsabilidad de los gobiernos de los países. No es justo que en esas comunidades de Dajabón, así como en otros lugares, no tengan acceso a agua potable segura. No es justo. Aquí se gasta demasiado dinero en muchas cosas y sueldos súper altos, jipetas, combustible, y que no haya agua potable en Dajabón. En una ciudad importante de nuestro país, donde el mercado binacional se desarrolla, donde hay este intercambio comercial permanente, frecuente, y que hoy la falta de condiciones pone en peligro la vida de los dominicanos y dominicanas en esa zona. Y nos quedamos cerca, Elías Piña, colinda con esa zona fronteriza. Y en el sector Río Limpio hay una carretera que comunica también con Dajabón, que dicen que ni los burros pueden caminar por ella. Esto ha evitado por años, por décadas, porque tiene mucho tiempo realmente,
en estas condiciones. Yo estuve por ahí hace un buen tiempo y las condiciones son lamentables, es para llorar. Pasar por esa calle es para llorar. Realmente, Río Limpio está completamente abandonado. Unos cuantos kilómetros de carretera, ellos dicen que nunca han recibido asfalto, han reclamado, ellos aseguran que votaron por el cambio, ya que los otros nunca resolvieron. Ellos votaron allí por el cambio, pero no ha cambiado nada en Río Limpio. Veamos. Y la carretera igual. Ahora, señor presidente, como usted está faltando el país completo, nosotros queremos que usted me falte este pedacito de camino. Que se lo vamos a agradecer en el alma, porque usted es una persona humilde. Y lo queremos por la humildad suya, señor presidente Luis Abinader. Le habla el artista de Río Limpio, Robert Swing, que ya estoy cansado de subir a pie con mi guitarrita en la mano. El DJ César lo sabe, cómo que estamos por aquí. Veníamos de una fiesta de restauración las otras noches. Tuvimos que subir a pie, mire cómo que vengo en chancletica. Vea, porque no podemos ponernos zapatos para venir aquí. Es quedado que estamos allá abajo, esos vehículos están quedados todos. La situación es una situación pésima, una cosa que no se puede ver. Aquí no se puede transitar, ni los burros pueden caminar por aquí. Quisiera que las autoridades vieran más o menos, o que vinieran a palpar por su vista, la situación de estos caminos. Aquí no hay por dónde caminar. Los vehículos que andan aquí están todos destartalados. Causa a los malos caminos que están. O sea, hay deterioro de los caminos. Las autoridades no se duelen de nosotros. En un vehículo 4x4 es complicadísimo transitar por ahí. En un vehículo normal se puede, pero hay que manejar a unos 5 o 10 kilómetros por hora para no deteriorar el vehículo, porque no hay forma de transitar en un vehículo bajito, en un vehículo que no sea 4x4, a una velocidad normal. Es insólito el abandono por tantas décadas de mucho dinero. Lo peor de todo es que van allí a buscar los votos. Irán en caballos y en motocicletas, pero las condiciones son infrahumanas. Vamos a escuchar al presidente de la Asociación Dominicana de Industrias de nuestro país, de la República, Celso Marrancín. Él asegura que las medidas que ha tomado el Banco Central sobre aumentar la tasa de política monetaria lo que busca es mantener un delicado balance entre el crecimiento económico y el control de la inflación, por lo que ha sido positiva la medida que ha tomado la institución. Veamos. Es parte de la tendencia o siguiendo las medidas que están tomando los bancos centrales, sobre todo la Fed de los Estados Unidos para controlar la inflación. Y es un momento donde lo que se busca es un delicado balance entre el crecimiento económico y el control de la inflación, que realmente no hemos visto. Hemos sido afectados desde fuera, generado más bien o exacerbado, porque esto venía de cuando de la crisis del COVID-19 y luego exacerbado por los ataques de Rusia a Ucrania. Entonces esto ha hecho que los commodities, los precios de energía, o ha devenido una crisis energética que realmente han mantenido los precios a unos niveles que, aunque muchos han cedido y esperemos que sigan cediendo, realmente mantienen unos niveles muy altos por la presión o por esa crisis generada por la guerra, tanto en los productos energéticos como en los commodities, que se mantienen unos niveles históricamente altos, y eso hace que la inflación siga afectando a los países, sobre todo a la República Dominicana, que no produce petróleo ni tampoco produce commodities. Entonces realmente el Banco Central, que entendemos que ha tomado las medidas que le corresponden y siguiendo esa línea de aumento de tasas para controlar la inflación, y siempre sentimos confiados y atentos de que se logre ese balance y que tampoco se genere un decrecimiento económico
y se logre controlar la situación. Hay que mantenerse atento ante esa circunstancia, que realmente es un balance delicado que hay que hacer. Bien, inmediatamente pasamos a una breve pausa comercial. Seguimos con más informaciones en Noticias al Punto por Luna TV, Canal 53. Quédese con nosotros, no se mueva.